Vamos allá, vamos a Photoshop. Bien, amigos, ya estamos en Photoshop, así que voy a empezar a explicar la primera de las dos cosas que quería mostrar en este vídeo, que es una particularidad que tienen las capas de ajuste en relación con los modos de fusión. Antes de nada decir que para ilustrar el asunto voy a utilizar esta imagen de pexels.com que es obra de Sobit Chetri, así que gracias a Sobit Chetri por la imagen. Bueno, lo que vamos a ver es una forma más eficiente de fusionar una imagen consigo misma. Para entender de qué va el tema, voy a empezar por duplicar la imagen para poderla fusionar consigo misma. Que también he de decir que esta técnica que vamos a ver ahora no es tan utilizada, yo creo, hoy en día como hace unos años, pero bueno, sigue teniendo, como siempre, su lugar. Todo puede tener un momento. Entonces, como digo... Necesito duplicar la capa en primer lugar para poderla fusionar consigo misma y esto lo puedo hacer pulsando control J en Windows, Comando J en Mac y con esto se duplica, o bien, vuelvo atrás, o bien arrastrando la capa al icono de capa nueva y con esto la duplico. Y una vez duplicada, puedo venir a los modos de fusión y elegir qué modo de fusión quiero utilizar. Recordad que los de este grupo oscurecen, los de este grupo aclaran. Y los de este grupo dan contraste, como veremos ahora. Por tanto, yo ahora podría venir y elegir uno de estos modos para oscurecer, por ejemplo, multiplicar, y de esta forma os oscurezco la imagen. Podría elegir el modo trama, aclarar, bueno, el que sea, para crear un efecto casi como de clave alta. Podría bajar un poco la opacidad si quiero atenuar el efecto. O podría elegir también un modo de contraste, como superponer, para darle más contraste, ¿no? Bueno, hasta aquí pues todo correcto, pero hacer esta técnica de este modo, el tema de fusionar una capa consigo misma, de esta forma, duplicándola, tiene dos problemas. El primero es que el documento ocupa más, es decir, fijaos que al principio el documento ocupaba 18 megas con las capas aplanadas, digamos, y 18 megas con las capas separadas, los canales y todo esto. Ahora mismo, como que solamente hay una capa, es 18 y 18. Pero en el momento en que yo duplico la capa, hay el doble de información y por tanto ahora el documento ocuparía 36 megas. Tened en cuenta que estas cifras de todas formas no se corresponden luego con los megas del disco duro porque eso ya depende de la compresión que apliquemos o no. Pero el asunto es que la primera pega de duplicar la capa es que, claro, se duplica el tamaño del documento. Y luego hay otro inconveniente que es que si yo fusiono, por ejemplo, en trama, puede ocurrir, en trama o en cualquier modo, Puede ocurrir que luego me dé cuenta de que, yo qué sé, este pájaro de aquí me está mirando de forma desafiante, incluso provocadora, diría yo. Con lo cual digo, chaval, te has ganado tres o cuatro segundos de pincel corrector puntual para acabar con tu miserable y emplumada existencia. Entonces vengo aquí, lo fulmino, pero qué ocurre, que se sigue viendo, lo podéis ver aquí, ¿no? como, como un fantasma, un resto. Y esto es porque, claro, sigue estando el pájaro en la capa de abajo. Por tanto, cualquier modificación de píxeles que haga, la voy a tener que hacer en las dos capas o de antemano, antes de duplicarla. Bueno, son dos pequeños inconvenientes, ¿no? Vuelvo al principio. Son dos inconvenientes. El tema de que al duplicar la capa me va a ocupar más y el tema de que al fusionar, si luego quiero cambiar algo en una capa, lo voy a tener que cambiar también en la otra. Aquí es donde entra en acción el truco, el primer truco o el primer concepto, digamos, que quería mostrar en este vídeo que es que si creo una capa de ajuste y le cambio el modo de fusión el efecto va a ser el mismo que si hubiera duplicado la capa pero sin ninguno de estos inconvenientes y para ello voy a crear por ejemplo una capa de brillo contraste para lo que voy a explicar ahora da exactamente igual qué capa de ajuste utilicemos porque no voy a manipular la capa de ajuste En el siguiente vídeo sí que veremos que la técnica de la curva horizontal va a hacer una combinación de esto con un ajuste de tono-saturación. Pero para explicarlo a nivel básico, elijo cualquiera. Por ejemplo, brillo-contraste. Y cierro propiedades porque no voy a manipular ni el brillo ni el contraste. Entonces, en principio, esto parece que es una capa que no contiene nada, ¿no? La capa de ajuste no tiene nada. Pero internamente está referenciando, digamos, lo que hay por debajo de ella. Y es por eso que si ahora vengo en modos de fusión y cambio el modo de fusión, fijaos que obtengo el mismo tipo de efecto que obtenía antes. De hecho es exactamente lo mismo que si hubiera duplicado la capa, solo que la capa de ajuste, como podéis ver, pues no afecta en nada o prácticamente nada son unos bytes al tamaño del documento. Por tanto, por un lado no me aumenta el tamaño del documento y en segundo lugar, como que solo tengo una capa de píxeles, si ahora yo quiero acabar con la existencia digital, por supuesto, porque aquí no se maltrata animales. Queremos acabar con la existencia digital de esta dulce ave, ave voladora, la borro con el pincel corrector puntual y ya está. No hay fantasmas ni hay residuos porque esta es la única capa que hay. Esto puede resultar un poco extraño y por eso lo explico de antemano, pero funciona así. Es decir, cuando tú creas una capa de ajuste, si le cambias el modo de fusión, al margen de que le hayas aplicado ajustes o no, que en este caso no se los hemos aplicado, al margen de que tenga ajustes o no, si tú le cambias el modo de fusión, es como si internamente tuviera un duplicado o una combinación de las capas que hay por debajo. Y esto, en el siguiente vídeo, veremos que nos resulta de lo más útil. Y con esto concluye la primera de las dos cosillas que quería explicar en este vídeo. Lo segundo que quería hacer en este vídeo es llamar la atención sobre una característica crucial muy importante, de los modos de fusión basados en contraste, que son estos de aquí. Esa característica es que cuando fusionamos, por ejemplo, en luz suave, que será el modo que utilizaremos en el siguiente vídeo, pero también en los otros, cuando fusionamos en estos modos el gris al 50%, el gris medio, no tiene ningún efecto en la imagen. Es decir, si yo aquí encima le pongo una capa y la relleno, edición, rellenar, de gris al 50%, Vale, está ahora en gris. Si yo vengo a estos modos de fusión, oscurecer o multiplicar, oscurecen. Si vengo a estos modos, aclaran. Pero si vengo a estos, no hace absolutamente nada. ¿Veis? Antes, después. Esto es porque, como digo, el gris medio no hace nada en estos modos de fusión. Para que se entienda un poco mejor la filosofía del asunto, voy a hacer una cosa, que es crear un degradado en el cual ahora tenemos a la izquierda tonos oscuros. Vale, toda la parte de aquí son tonos oscuros, cada vez más claros, en la parte central más o menos tendríamos el gris medio, bueno, el gris medio estará a lo mejor en una columna muy estrechita, ¿no? Pero más o menos por aquí gris medio y a la derecha tenemos ya que el gris se va volviendo más luminoso. Bien, pues si repaso los modos de fusión, veo que los modos de oscurecimiento básicamente impactan en la imagen con la parte izquierda, la parte que tiene los tonos oscuros, los modos de aclarado hacen lo contrario, se van a la parte derecha porque es ahí donde están, recordad, los tonos claros, ¿vale? Por tanto, eh, en el primer modo el blanco no hace prácticamente nada, en los modos de oscurecimiento me refiero, el blanco de la derecha no hace nada, en los modos que oscurecen es al revés, es el negro de la izquierda lo que no hace nada, y lo que nos importa, en los modos de contraste, sí que los extremos, tanto el lado negro como el lado blanco, bueno, el lado oscuro, el lado claro, tienen un efecto en la imagen, pero la parte central de la imagen, si os fijáis, prácticamente, si hago el antes-después, afecta a toda la imagen, pero esta parte central casi no la afecta, porque aquí más o menos es el gris medio. Y como os explicaba, a partir del gris medio, que está aquí, a medida que nos vamos hacia tonos más oscuros, estos modos de contraste oscurecen, y a medida que nos vamos hacia tonos más luminosos, estos tonos iluminan. En función del modo de fusión exacto que hayamos elegido, el resultado varía, pero la filosofía o el, la mecánica básica es la misma. Y de hecho, este es el principio que se utiliza en una de las formas de aplicar el Dodge Barn. De hecho, voy a mostrar ahora un ejemplo y con eso yo creo que ya acabará de quedar claro el tema. Tengo aquí otra imagen de pexels.com en este caso de fotografier Ende, que es su autor o autora, y la voy a utilizar para hacer una especie de dodge and burn muy rápido que nos sirva para ver cómo en estos modos de fusión de contraste el gris no hace nada y en cambio el blanco y el negro nos sirven para aclarar o bien para oscurecer. Voy a crear una nueva capa haciendo clic en el icono de nueva capa y ahora lo relleno de gris al 50%. De hecho, se puede hacer de otra forma también, ya que estamos, lo explico. Si ya sé que quiero hacer esto, puedo hacer Alt Click en el icono de nueva capa, le digo como modo de fusión, luz suave, por ejemplo, y ya me da opción a rellenar de un color neutro para luz suave, 50% gris. Si yo lo marco, ya me lo ha creado en luz suave y relleno de gris al 50%. Pero bueno, igual os estoy liando con esto, lo voy a volver a hacer más manual, ¿vale? Creo la capa vacía. Vengo a edición, rellenar, aquí, me lo había pasado, 50% gris, ¿vale? Ahora está aquí una capa gris, y cuando lo pongo en luz suave, como lo teníamos hace un momento, luz suave, superponer, luz fuerte, luz intensa, todos menos mezcla definida, todos estos, el gris no hace nada. Lo pongo en luz suave, y ahora si vengo, por ejemplo, al pincel y voy a poner la opacidad al 100%, si pinto... Vamos a pintar, por ejemplo, por aquí. Si pinto de negro, como podéis ver, oscurece. En cambio, si pinto de blanco, lo que hace es iluminar. Y yo esto lo puedo utilizar para iluminar o oscurecer partes de la imagen de una forma selectiva. Pero mejor si es con una opacidad, por ejemplo, del 50%. Eh, voy a hacer un ejemplo así un poquito vasto, por así decirlo. Aquí podría con el color blanco iluminar el iris y ahora cambio al negro y con el negro podría oscurecer la parte del párpado y vamos a también hacer aquí debajo como si estuviera quizá maquillado, pintado lo que fuera y la ceja no creo que le haga falta pero bueno oscurezco la ceja también y con esto como veis en un momento he cambiado la imagen y aparte de forma no destructiva porque siempre estoy a tiempo de modificar esta capa lo interesante es que si oculto la capa de debajo Fijaos que en esta capa tengo básicamente color gris, que no hace nada porque en este modo de fusión no se ve, pero los colores ya más oscuros o más claros sí que actúan y crean este efecto de oscurecimiento o aclarado, que en este caso es dodge and burn, pero bueno, en el vídeo siguiente veremos que siguiendo la misma filosofía se puede también crear un efecto parecido en la imagen. Y eso es todo queridos amigos, no sé cómo se os habrá quedado el cuerpo, pero la idea era explicar básicamente esto, que una capa de ajuste se puede fusionar en un modo de fusión y crear un efecto como de fusión de capa consigo misma y recordar que los modos de fusión de contraste, particularmente luz suave, tienen el gris como color neutro, es un color que no hace nada, pero a partir de ahí lo que se va hacia lo oscuro o hacia lo luminoso nos crea un efecto de más oscurecimiento o de más luz en la imagen. He de decir que de cara a... Al vídeo que viene he pensado que claro, también habría que explicar cómo funcionan las curvas, pero esto ya lo voy a dar como por sabido porque si no, no acabamos nunca. De todas formas, dejaré en la descripción de este vídeo algún enlace a los vídeos sobre curvas que tengo en el curso básico de Photoshop. De todas formas, independientemente del siguiente vídeo, yo creo que esto que he explicado, pues bueno, el saber nunca ocupa lugar y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre puede venir bien. Como de costumbre, si os ha parecido interesante, le podéis dar al me gusta. Me río porque bueno, es una cosa todavía, es un trabajo en curso, no una obra incompleta. Pero si os ha parecido interesante ya tal como está, le podéis dar al me gusta y si no, pues os esperáis al siguiente vídeo y así ya os acabáis de formar una opinión. En cualquier caso, esto sí, muchísimas gracias por vuestra atención y por hacer caso a mis chorradas. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo donde ya veremos esta intrigante y misteriosa técnica de la curva horizontal. Hasta pronto.